Tal chicos, tengan todos muy pero muy buenas noches. Bueno, siempre me gusta hacer secuencia con poquito giro, solamente utilizando lo que el cofre me da. Y siempre me gusta hacer las secuencias así para que vean que la secuencia sí funciona. Listo. Ya yo envié la secuencia para que todos hagan muchos spin. Hay que tener mucha paciencia. Vamos a darle de comer a Foxy. Aquí nos dice que actualizar habilidad de Foxy. Ahí le aumentamos la habilidad a Foxy y dice que da un mayor ataque, o sea, como el que nos da más. Nos da más. Se nos vivió el juego. Está bugueado. Nos vemos en un clic. Voy a reiniciarlo. Listo. Bueno, listo. Ya aquí está. Entonces vamos a darle otra comidita. Y ahí lo tenemos. He aumentado la habilidad en 12. Si le doy 3 más, me la pone. Vamos a ver. 1. Otra vez se bugueó. No lo resiste, ¿ok? Vamos a aumentarle a 22, a ver qué pasa. Vamos a ver si no se nos buguea ahora. Nos ha bugueado, dice que si gastamos más. Bueno, en fin. Aquí las veces que lo actualizamos, nos va a dar como un mayor cantidad de oro, listo. Bueno, aquí ya tengo a Foxy ya actualizada la habilidad, está en un 75%. Ahora sí, vámonos al juego, sin más preámbulo, pero se nos buguea, vamos. Bueno, listo, ya tenemos a Foxy actualizado en un 75%, entonces, ahora sí, vamos a ver qué pasa, tengo 177 giros. Listo, tengo una barra de 150, no sé si alcance a llegar, no sé hasta dónde llegue. Tengo el cofre también en equipo y vamos a contar 20 veces por 1, listo. A ver qué pasa con los robos, con los asaltos perfectos. Aquí tenemos un asalto perfecto y Foxy robó 75, listo. Aquí tenemos un comodín en el torneo, entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí cogemos el primer premio. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Subo apuesta por 2 y cuento 8 veces. Aunque debería contar 10 veces porque tengo muy poquito giro. Pero lo voy a hacer 8 veces como tengo la secuencia. Listo, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a subir apuesta por 3, 8 veces. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Subimos apuesta por 5, 8 veces. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a atacar. Y 8, se me pasó 1. Vamos a apuesta por 15, llevamos 2,
3. Y aquí tenemos los primeros cerdos. En los segundos cerdos, perdón, una apuesta por 15, robó un 44% y Foxy un 59%. Listo. Vamos a ver. Vamos a recoger estas 80 tiraditas. Y vamos a continuar. Voy a pausar el video para que no se me haga tan largo y le voy mostrando los avances. Bueno, aquí tengo la barra de 200. Y voy a sigo contando. Vamos a apuestar por 15, 8 veces. 1, 2. Voy a pausar y nos vemos en un flash cuando para mostrarle los avances. Ahí vamos para adelante. Una vez que la piel del pez está libre de escamas, él procede a preparar 80 giritos. Una vez que pone el relleno y nos vemos en un flax. Bueno, aquí tengo el primer cofre que siempre lo agarro para reclamar el cofre en equipo. Pero todavía no lo voy a reclamar, listo. Bueno, aquí nos llegó el botón dorado y un ultraataque. Voy a reclamar para agilizarle un poquito más la mano al juego. Vamos a reclamar el cofre. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a ver si nos da un comodín. 6000 giritos. No nos dio comodín. Y nos vemos en un flax. Bueno, aquí ya tengo el primer robo por 150. Recuerden que son 20 veces en apuesta por uno y 8 veces en cada apuesta a partir de la segunda apuesta. Listo. Ahora reiniciamos nuevamente. No me di cuenta que fue lo que robó Foxy ahí. Entonces ahora reiniciamos y contamos nuevamente 20 veces por uno. Listo. Nos vemos en un flash. Bueno, aquí tenemos la barra de 1000 giritos y como ven ya llevo ganancias 6000, llevo 1216 giros de ganancia. Bueno, aquí tengo la barra de 9000. Y los huevos, el huevo, no estoy diciendo huevo. Bueno, aquí me he ganado el comodín. Dígale, el señor que anda con la escalera y aquí está el comodín. Aproveché aquí este 25% para construir unas aldeitas. Vamos a ver qué me dan con este comodín. 1000. No lo quiero. No quiero nada de esto. Y ella dijo su nombre completico. Y dijo, Andrés dijo que se llamaba Gabriel. No es que tú dijiste. Ah, a Gabriel también le dijo que se llamaba Gabriel. ¿Te acuerdas, Gabriel? ¿Sabes ya? ¿Tú qué vas a hacer de bullying? Voy a hablar con él. Elisa. Vamos a reclamar, pero... No, ya, que se queme la... Eso, que yo no... O sea, que me voy a venir sola. Yo no estoy con Eliana, pues. Listo, esperemos a ver. Y aquí me acabo de agarrar una memoria. Un robo por 500. Vamos a ver qué roba Foxy. Ahora sí. Sí, cambia un poquito la cosa. Y aquí logré la barra de 17.000. Bueno, como ustedes pueden ver,
aquí ya tengo. Recuerden que empecé con 200. Recuerden que empecé con 200. Con 176 giros. 177, algo así. Reclamé el cofre y ya llevo prácticamente 22,000 giros de ganancia. ¿Quién me escribió? Es la misma barra. Entonces vamos a continuar jugando y le mostraré avance más tarde. Bueno chicos, esta es otra cuenta que siempre me gusta empezar con poquitos giros para que me dé una buena barra. Entonces esta es otra cuenta, ya la anterior cuenta pues ya la tengo ahí esperando un extra. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa con aquella otra. Entonces dale de comer a Foxy, nuevamente lo que hicimos con la otra, completa la barra y aumenta las habilidades de Foxy, asalto y consigue más monedas. Listo, entonces aquí no la voy a alzar al máximo porque no quiero gastármelo. Voy a ponerla apenas. Pero no sé qué pasa, que se me buguea, pero bueno, listo. Se me buguea, entonces, bueno, esto está pasando con los aceleradores nuevos. Entonces, voy a terminar. Bueno, como ustedes pueden ver, este otro acelerador, este sí me cargó todos los eventos de este lado y también los eventos de este otro lado. Listo. Los de acá. Entonces voy a empezar a jugar aquí con 800 giros. Tengo también el cofre en equipo que no lo he reclamado, ahorita lo voy a reclamar. Pero yo quería mostrarle cómo hacer spin con poquito oro, solamente con el cofre. Y en la cuenta anterior ya les mostré cómo era cómo es la secuencia. Siempre aquí utilizo, cuando estoy empezando, utilizo la apuesta por 1, por 2, por 3, por 4, por 15, por 50 y por 80, que es la máxima. Utilizo las cuentas hasta que ya tengo un poquitico de spin. Entonces ahí sí, cuando ya tengo ya bastante giro, entonces ya voy aumentándole más la apuesta. Listo. Entonces, espero que les guste este video. Es una demostración como juego. Y denle un buen like, compártanlo. Y la secuencia, recuerden que la secuencia es 20 veces por 1 y 8 veces en apuesta por 2, por 3, por 15, por 50 y ahí en adelante de a 8 veces. Listo, hay que tener mucha paciencia porque los cerdos salen en apuesta por 1, en apuesta por 2, apuesta por 3, pero lentamente vamos llegando y vamos a completando las barras. Listo, entonces nos vemos en otra secuencia de Coinmaster en el próximo evento. Espero que le den un buen like a los videos y compártanlo y suscríbanse para que le lleguen las notificaciones a sus correos o a sus celulares lo más rápido yo monte la secuencia. Listo, que pasen buena noche, Dios los bendiga y los guarde.